Es un gran orgullo poder demostrar lo que nuestros sistemas científicos en Latinoamérica, en este caso el sistema científico del Uruguay, el que ha sido muy mal atendido, puede hacer cuando salimos de nuestra zona de confort, cuando salimos de nuestro quehacer diario y podemos redireccionar todo nuestro potencial hacia la sociedad y en este caso hacia el sistema sanitario. El intentar pensar, el intentar construir soluciones para desarrollar herramientas en este contexto pandémico ha sido realmente muy gratificante. Es un orgullo muy grande estar en esta lista de los 10 de Nature.